el Teatro de Universum, que cada vez hablamos más de divulgación y un poquito menos de teatro, porque finalmente nosotros hacemos teatro de divulgación y hay mucho abajo, ¿no? el, el teatro se nutre de la, de la divulgación, es una de sus muchas herramientas. Pues bueno, vamos a comenzar el programa de hoy invitándolos a que vayan a, a nuestro teatro. Tenemos tres obras de teatro muy buenas, eh, como tratando de abarcar todo el público de Universum. Tenemos para los pequeñitos una obra muy divertida, se llama Alicia en el laberinto. Es eh, una adaptación de la obra de, de Oscar Wilde, eh, um, pero digamos, Alicia en esta ocasión no cae en el país de las maravillas, cae en un enorme, horrendo basurero. Ahí es donde conoce a la reina de la basura, que no es una señora este, de la realeza, sino es una lideresa de pepenadores que quiere quedarse con Alicia para que sea su esclava el resto de la vida. Esta historia, donde Alicia quiere salir de este lugar y regresar con su mamá, realmente nos sirve para presentarle a los niños el problema de la basura. Para niños un poco más grandes, para adolescentes y toda la familia, tenemos el laboratorio del Dr. Rost, que es una obra que presenta experimentos químicos muy divertidos, muy espectaculares, pero sobre todo creo que su, su hit es que es muy divertida. Y por último, para un público más conocedor, para gente más adulta, tenemos el radio de Marie curie Los precios, los horarios y toda la información que usted necesita, está en nuestra página, por favor. Póngale ahí en el buscador este, Universum o Museo Universum y los lleva rapidito. O les doy la dirección si quieren ya llegar directamente. Es www. Punto universum.nam.mx, punto punto ahí está nuestra cartelera, nuestros precios. Quiero decirles que es un teatro muy económico, es un precio muy interesante, porque Universum no lucra con su teatro, queremos eh, llevarles, nosotros creemos que es una apuesta interesante, es teatro de la mejor calidad posible a muy buen precio. Entonces, pues bueno, vamos ahora sí a arrancar el programa y me da mucho gusto presentar a mi amiga, tengo que decir Gracias. mi querida amiga. Gracias. Livia, Livia Elena, que ella, pues bueno, se las presento. Eh, Livia, ella eh, es este. ¿Tú estudiaste letras hispánicas? Literaturas es hispánicas, exacto. Es licenciada en, en literatura, hizo la maestría en pedagogía uh -huh. y está por iniciar su doctorado, o ya lo iniciaste? Ya. De Candidata en, doctora en filosofía de la ciencia. En filosofía de la ciencia, pues wow. Sí. Y pues bueno, nosotros no vamos a hablar ni de filosofía, ni de ciencia, ni de nada, sino de cómo hacer pasteles, <laughs> ¿verdad? Exactamente. Pasteles norteños, porque tú, tú vienes del norte. De Hermosillo Sonora, sí. ¿Cómo, ¿Cómo acabaste aquí en el DF? Ah, precisamente por la divulgación. ¿Cómo? cómo Fue cómo? algo curiosísimo. Cuando estudiaba literaturas hispánicas, estuve participando en un programa de, de cuestiones de ciencia, de difusión de la ciencia. En, en el área de literatura. Allá en tu. Allá en, tu en, en, en Sonora, sí. Y hacía unos talleres de, de literatura y ciencia y de ciencia ficción. Ajá. Y hacíamos algo de teatro también, como Ajá. Nitos Guiñol. Okay. Eh, de, de ciencia también, de literatura vinculada con ciencia. Y así fue como conocí el programa de Domingos en la Ciencia y a la postre cuando quise estudiar algo más elaborado sobre este sobre cuestiones de ciencia uh -huh. me vine este a la a la UNAM ya Ay, este, bueno ya que lo mencionas tú hacías teatro de títeres sí. para hacer divulgación de la ciencia sí qué tal, qué tal funciona porque es que la, la divulgación de la ciencia tiene cada vez más brazos no sí este entonces tiene antes era como pura literatura y te amolabas y ya y si acaso alguna conferencia uh -huh. y ya pero después se, se volvió como cada vez revistas más atractivas y programas de televisión y programas de radio y teatro y mucho en internet. ¿no? Y, pero eh, platícanos un poquito, ¿por qué escogiste hacer teatro de divulgación? Yo no hago realmente teatro de divulgación. Pero en aquellos inicios. Pero en aquellos inicios me parecía que era una manera muy eh, práctica de llegar a la, a la población. ¿Por porque es este es una es un medio muy atractivo es un medio que no tiene contenidos muy densos o y no luego oh, oh, <laughs> exacto bueno la, el buen teatro en un momento dado de divulgación no debe, debería tener solo los contenidos indicados para, para eso y, y eso y es una manera muy atractiva de, de entregar a la ciencia porque algo que tiene el, el teatro eh, y lo vi desde que estudié literatura, eh, el teatro te tiene que conmover. Lo que te mueva, pero te tiene que mover. Para donde sea que sentir, te mueva, sentir pero sentir te algo. tiene que mover. Claro, claro. Entonces el teatro es pasión. Si no te mueve, no sirve. Es como la, la buena y la mala literatura. No hay este literatura para niños, literatura indigenista, literatura de mujeres, literatura. Hay buena y mala literatura, punto. Hay bueno y mal teatro. Y ya y el buen teatro te mueve y te mueve porque, porque allí están la, eh, está lo humano también y la ciencia la verdadera ciencia lo que mueve el, el conocimiento buscar el conocimiento científico tiene que ver también con la pasión y tiene también que ver con, con ese, ese mover algo algo interno uh -huh. ese leitmotiv ese motivo de la vida ¿Qué es lo que uno encuentra luego en la historia de la, de la ciencia con, con los grandes eh, científicos que han aportado conocimientos nuevos? Lo, lo que los ha movido es, es la pasión por ese conocimiento. Yo, yo creo que de niño tenía la idea de que el científico era una persona casi sin personalidad, casi esclavizada. Esto, que solo hablaba de su tema. Sí. Y, y después descubrí que eran personas que se la viven muy bien, que viajan mucho, son muy cultos, a veces les gusta el ciclismo de montaña y, y se escalar las paredes de roca y cosas así parecidas que normalmente no se atreve a hacer y se van a cosas, ¿no? Bueno, sí, bueno es que yo creo que todas las profesiones tienen una una parte que es como más glamorosa. Pero, pero, hay también la parte que no es glamorosa y eso pasa en todas las profesiones. Uno creyera que incluso la vida, no sé, de las modelos de, de pasarela es, es siempre como vivir en las nubes. Uh -huh. y, y, no, es, es complicadísimo, que la vida de un actor, por ejemplo, es, es muy muy simple. ¿no? Pero y no, y no, es, y tampoco es glamorosa todo el tiempo. Eso de estar memorizando, eso de no dormir, eso de, de no no tienes que comer esto, o, o no puedes salir en, en horas de, de rodaje y, y no puedes ver a tu familia, y no puedes ver a tus hijos, es, son muchos sacrificios, y eso pasa en todas las, en todas las este profesiones, incluso en las de los científicos. Eh, la UNAM, por ejemplo, en particular, tiene áreas en específico donde los eh, los investigadores tienen que ir a cuidar a los animalitos que están teniendo bajo control Checar, para alguna investigación, Checa pruebas y cosas. Y, y la vez a veces los cuidan más que ni a sus hijos, porque <laughs> los tienen que estar, este, apartando de todo en un contexto muy bien cuidado y, y no los pueden, este, distra no se pueden distraer ni un momento. Y eso pasa con cualquier profesión, incluso con la divulgación. La divulgación también tiene sus exigencias. ¿A ti por qué te agarró la pasión por la divulgación de la ciencia? Yo me, yo después empecé a entrar de, después de ver la conexión entre la literatura y la, la literatura y la y la ciencia, eh, la historia es una parte que me ha llamado mucho la atención. Y hay una parte muy interesante que sí se ha visto sobre este, la, la, la ciencia, la historia de la ciencia, que hay al, algunos exponentes muy interesantes en historia de la, de la ciencia. El doctor Trabulce y el doctor Saldaña son algunos buenos este, exponentes, muy buenos exponentes mexicanos sobre eso. Y hay otra parte sobre solo divulga, historia, la divulgación de la ciencia, que es, eso es una, una área que. Que apenas empieza, se ha empezado a explorar en los últimos 20 años. Eh, y en México hay aspectos muy interesantes sobre historia de la divulgación de la ciencia y por esa vía es por la que yo me he encaminado últimamente. ¿Cuándo empieza aquí en México? Obviamente, ¿qué será? Pues, de la llegada de los europeos para acá o había algo prehispánico. La ciencia y la tecnología en un momento dado viene con el hombre. Entonces, desde que hay seres humanos. Hay ciencia y hay tecnología. Sí se puede hablar de ciencia y de tecnología precolombina, pero es un poco complicado poder eh, establecer eh, medios para poder hablar sobre divulgación de la ciencia en ese momento. Además, las fuentes son son muy pocas. Entonces, básicamente se empieza a hablar de eso a partir de la de la Nueva España. De la sí, exacto. Y eh, y se tienen los primeros registros desde la primera, desde el primer siglo de, de este de la de la Nueva España, sí, desde el siglo ¿quién XVI. A hacer divulgación? El, este, Hernández, que fue el protomédico que envió la corona para hacer como un levantamiento de todas las riquezas que había en la Nueva España, fue el primero que hizo una gran recopilación eh, y sus obras fueron muy valiosas sobre lo que había en, en toda la Nueva España, no solo en México, sino en todo lo que había descubierto, recién descubierto España. Los intereses que estaban detrás obviamente eran políticos y eran económicos fuertemente, pero este allí aparece por primera vez, por ejemplo, el, el mezcal aparece el, el chapopote aparecen muchos animales que no se conocían este que son claro. este que no se conocían en Europa que son de, de América aparece el cacao aparece el café muchos este chocolate muchas descripciones muchas descripciones sí y con imágenes que eso también fue muy interesante pero, pero tenía ilustradores este este personaje hacía sus, sus... Investigaciones, sus recorridos. Ah, sí, claro, eh, iba, Francisco iba este. Hernández. Ajá. Y, sí. ¿Pero mandaba todo a Europa o se publicó? Casi todo se mandó a Europa, pero la se mayor libros, parte, la mayor parte se, se perdió en un incendio en el Escorial, en España. No Sin ser. embargo, se publicó una buena parte de ese, digamos que un resumen ejecutivo uh -huh. en uh -huh. Italia como un siglo después, por la Academia del INSEI. Precisamente la Academia de Lincey es la academia donde estaba Galileo. Se hizo la publicación casi un siglo después, uh -huh. pero sí es el tesoro mexicano y es donde aparecen un montón de todas las riquezas que había en América. Uh -huh. que, que era un. No solo es el asunto de ver. Um, América a la luz de los de los colonizadores mm. es, europeos, que es como normalmente nos lo pintan en, en la en las en la historia normalmente. Europa cambió también a la luz de América. Claro. Y cambió radicalmente. Todo el mundo cambió a, a raíz del descubrimiento de América. Eh, y no solo fue lo que hubieran traído de Europa para América, sino las transformaciones que hubo en, en todo, socialmente, tecnológicamente, científicamente, a través de esos vasos comunicantes entre América y Europa. Ese tipo de conocimientos y otro de los entonces dentro de ese tipo de conocimientos nuevos entraban los conocimientos sobre medicina y herbolaria y el Códice Cruz Badiano fue uno también de los de los primeros eh, documentos eh, científicos que se enviaron, a, que se dieron a conocer a Europa de alguna manera muy subrepticiamente entre los boticarios, entre los farmacéuticos, pero apreciaban mucho lo que eran todas esta medicina indígena claro. que se empezaba a conocer en Europa. Es, es, okay. Y esos libros, esa edición italiana llegó a México? Esa edición italiana llegó a México y fue uno de los elementos que dio a conocer mucho también sobre todo lo que había en, en América, América durante mucho tiempo fue una, un sitio privilegiado en el sentido de que se le, se le consideraba como una oportunidad nueva para, para que la humanidad completa se, se redimiera, como, como una utopía, eh, porque Europa estaba en una decadencia espantosa. Acababan de pasar... Desastres terribles con las monarquías, la iglesia era un desastre, eh, habían pasado unas pestes espantosas había, había también. Pestes cada rato. Exactamente, morían por miles y miles, y, y les pareció que, que América era como, como un como aire fresco para la humanidad y que aquí se podían hacer cosas nuevas. Y, y entonces esta, era visto como, como, una, como una tierra de añorancia de, de futuro. Que aquí se podían hacer muchas cosas que en Europa ya no se podían hacer. Y duró todo ese, ese, digamos, esa bonanza un par de siglos fácilmente, hasta la decadencia del siglo XVIII. Pero tenemos en esa época algunas este, aportaciones muy interesantes en, en, en toda América en general y en México en particular. Podemos hablar ya hasta el siglo XVII, este. Y a finales del 17, sobre quizás las obras ya más particulares de divulgación, con Carlos de Sigüenza y Góngora. 1681, el manifiesto que, que publicó para desmitificar el cometa que se estaba observando en ese momento en México. ¿Qué, qué cometa era? Es el mismo cometa que en ese momento estaba... Tomando las mediciones Halley, que después nosotros ah, conocimos como Halley. Cometa Halley. Exactamente. En ese momento no se llamaba Cometa no Halley. No se llamaba todavía Cometa Halley, porque justo en ese momento estaba Halley haciendo las mediciones sobre ese cometa claro y bien. fue el que llevó eh, finalmente su nombre. Pero era ese cometa en particular. Y, y la, la gente que decía del cometa? Y lo que siguen diciendo. es, Hay que, este no sé, ponerse un, un listón rojo y hay que. Hay que cuidar que, que no pase nada, este, que, sobre todo las mujeres embarazadas. Y Carlos y góngora solamente dice, es una cuestión natural. ¿Qué pasó? Me dice, ¿sí? Ok. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí. <laughs> Entonces... Eh, habla sobre la que lo desmitifica el tipo de discurso por supuesto que no tiene nada que ver con el discurso científico actual la argumentación es totalmente distinta como podríamos encontrarla ahora en una revista científica obviamente pero eh, da un razonamiento muy claro dice si en otros momentos eh, no pasaba nada cuando cuando pasaba un, un cometa y en otras ocasiones al revés pasaban cosas aún con cometa, <laughs> no quiere decir que, que no hay relación entre una cosa y otra. Y, y era, sí, un argumento que le llaman en cuestiones de discurso un argumento escolástico, pero era un argumento muy bien afianzado para y muy bien aceptado, digamos, para ese tipo de público. Algo que hay que considerar para cuestiones de divulgación científica es tener un conocimiento científico que divulgar. Dependiendo de la ciencia de la época, no hay que pedir que la ciencia sea la de descontextualizada. No hay que decir, ah, claro, como estaban creyendo todavía, no sé, en los tipos de taxonomías tipo Aristóteles, entonces eso no era ciencia. No, sí era ciencia. Hay que ver la ciencia que había en ese momento. Tiene que haber también un discurso sencillo para poder llegar al público. La tercera, un medio también sencillo para llegar al público con esa intención de llevarles conocimiento científico. Este Góngora cómo cómo Sigüenza y Góngora que escribía, publicaba, qué, cómo daba a conocer su, su, sus ideas. Carlos de Sigüenza y Góngora fue un gran personaje. Conoció a este a Sor Juana Inés de la Cruz. Qué maravilla. Eh, y fue. No la un, relata, un, ¿No, no la describe en algún lado. No, no la describe en ninguna parte, pero hay algunas cartas en las que sí, este, documentos en los que se establece la que hay relación entre, entre ellos se conocen. Porque finalmente era poco, eh, eran, eran las pocas, pocas esa, personas, de esa, de exactamente, sí. Y fue una de las personas que también estuvo muy de acuerdo en que una mujer tuviera conocimiento, este, cualquiera que fuera, pero conocimiento al fin, algo muy aventajado para la época, porque no, no se pensaba en ese momento que las mujeres tuvieran ningún acceso na, al, a la escuela, ni a ningún tipo de conocimiento. Y y resulta que carlos de sigüenza y góngora este documento en particular del manifiesto lo, lo publica en algo que se llamaban pliegos sueltos. Pliego sueltos pliegos sueltos o pliegos de cordel o este le o sea, llamaban también a veces este, pliegos de ciego o papeles de ciego porque se, en españa los vendían los ciegos ay. Y eran de cordel porque eran un poco como los, los papelitos este, corrientes que hay en las taquerías de la calle uh -huh. para que los usan como servilleta sí. papel de estraza y que lo arrancas para, para limpiarte. Era un poco de ese tipo de papel porque era era un, un documento que, que pasaba de mano en mano oh. y, y era y era muy barato. En, y, y lo cantaban y lo gritaban los los este los pregoneros eh, en las plazas déjame, déjame preguntarte algo eh, eh, Sigüenza publicaba de forma muy sencilla no e, ese documento en particular sí lo publicó de esa forma Oye, muy sencilla pero, pero inicialmente había muchas restricciones para la imprenta había un papel que tenía que tener un sello si tú publicabas sin ese sello es que era papel apócrifo y claro. te podías meter en problemas los libros sí no 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 ah, los libros no más en los era que la iglesia permitía que se divulgara la ciencia si son que creo yo es lo que pasa es de que no en él no se mete en un momento dado con tratar de discutir cuál es la eh, si eso competía a Dios o no competía a Dios uh -huh. él, él respetaba muy bien la atribución de, de una autoridad y de otra autoridad y su razonamiento no tenía que ver en ese momento con Dios tenía nada más que ver con la cuestión natural por eso era esta lógica escolástica. De alguna manera, el, el, la teoría científica, porque era la teoría científica de la época, era o una de dos: o los cometas nos anuncian males, o los cometas nos traen los males. Pero siempre... <laughs> o sea, es de mala suerte. Malditos cometas. Malditos cometas. Vete de aquí. Exactamente. Pero lo que él dice es: no hay una correlación entre los males y el cometa. ¿Es un evento natural? ¿Esos papelitos que, que, que vendía eran, eran ya de la ciencia? Yo considero que podría considerarse, sí, que podría ser el inicio realmente de divulgación, porque si, si bien antes se habían publicado algunos libros y había algunos contenidos científicos destinados al, al, al pueblo y, y escritos en forma sencilla para que ellos pudieran entenderlo, como el documento de Hinojoso sobre Medicina, uh -huh, uh -huh que fue un como un siglo antes, pero estaba en un libro y eso era de difícil acceso. Claro. Y este documento eran sí caros se los y eran caros sí, eran difíciles de, de conseguir. Y este documento en particular se hizo en un pliego suelto que sí le ocasionó problemas no tanto con la iglesia sino con, con los otros científicos de la época, porque los otros científicos de la época sí dijeron la teoría es que los, los cometas o nos traen males o nos anuncian males. Punto. Esa es la teoría. Y además nos va a caer encima. Eh, casi, casi. Y no, y no, no era eso. Él tiene que escribir después toda una obra científica, la libra astronómica y filosófica, que sí ya es un documento científico, un libro bien hecho, y tarda varios años en, en escribirlo y en publicarlo, con todas las mediciones matemáticas sobre el cometa, en particular, uh -huh. para poder justificar que su dicho sobre, y luego encima agregar toda la correlación con las cuestiones históricas de que no tenía nada que ver el cometa con, con las pestes o con las guerras o con algún mal social. ¿Y qué siguió, qué siguió de eso? Eh, porque hubo, por ejemplo, de las expediciones para ver qué había en América, pues agarraban a los pobres bichos, los disecaban y los mostraban en, en, en exposiciones que eran como un protomuseo de forma muy rústica y Ajá. muy caótica a veces bueno pero después de en los, los gabinetes de curiosidades sí 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 cómo siguió evolucionando la divulgación de la ciencia en México ya ha entrado el siglo XVIII empieza en los primeros visos pues, de hecho es un cometa también porque esto estamos hablando finales del XVII finales del XVIII pero principios en el del XVIII en, el 18, en Europa estaba empezando el boom no del exacto. del pensamiento racionalista ¿Sí? Que es a raíz del, del Renacimiento, posterior al re Renacimiento, y de hecho ya con el Renacimiento empezamos a encontrar un montón de información nueva que es la que ya tenemos actualmente. Pero mientras allá estaban descubriendo y ¿no? maravillándose con esto, en México, como que íbamos más despacio. Esa es una idea también un poco este, digamos, eh, acotada, porque eh, es cierto que a la población en general no le llegaba una gran cantidad de información, pero es un poco lo que pasa actualmente. Ajá. Tú preguntas a cualquier persona de, de a pie en la banqueta si sabe sobre los últimos descubrimientos, este, no sé, sobre medicina este, neurológica o, genómica, o sobre genómica, o y a lo mejor no sabe ni siquiera qué es la genómica. Era un poco parecido, pero el el flujo de información que había entre Europa y América, sobre todo entre estos grupos de estudiosos, era muy rápida. Uh -huh, uh -huh. Las, los primeros eh, tomos, tomos de la enciclopedia llegaron aquí prácticamente en el primer año en el que se habían publicado en Europa. Ajá. Llegaron era, rapidísimo. Había mucha comunicación, era como una Muchísima. comunicación como muy inocente. como y no tanto tan inocente, ¿Te porque ayudo mucha para que llegó tú también... por los jesuitas. Y la iglesia lo sabía. Ah, es toda una historia. Es toda una, una historia y tendríamos que tener toda una conversación. Incluso hay gente que, es, que por supuesto, que está eh, metida en ese tema. Uh -huh, Yo uh -huh. no lo sé, digamos, sesgadamente, pero, pero que está muy metida en eso. De hecho, Carlos de Sigüenza y Góngora, que admiraba tanto a los jesuitas, uh -huh. empezó su carrera eclesiástica con los jesuitas y, y después de cometer algunos pecadillos tuvo que ser este sacerdote diocesano, pero hizo sus méritos para terminar siendo sacerdote jesuita. Y él fue sacerdote jesuita. Es la importancia de sembrar en la, en, la, en la mente como la apertura. La apertura, al conocimiento. Porque él, no estaba aunque aunque era era un hombre de fe. Claro. Quería llegar a la verdad. Pero era la misma idea que tenían muchos de los de los científicos europeos, que era que que si Dios te daba ese esa esa inteligencia te la daba para poder conocer todo lo que él había creado. Luego, entonces, no hay contradicción. El argumento es prístino. Si él te da esa inteligencia, no es para que estés en contra de él. Al contrario, es para que conozcas todo ese conocimiento y, y des más gloria a Dios todavía. Claro, a ver, a ver te quiero hacer una pregunta espinosa. ¿En algún momento en México la iglesia se opuso a, a la divulgación Hola, de la ciencia? En algunos documentos en particular sí hubo problemáticas sobre todo en el siglo XVIII con algunos temas eh, que eran eh, estaban ya sancionados por la Iglesia ¿Cómo, en es? un momento dado Astronómicos por ejemplo, quizá Co sí lo de Copérnico claro sí allí sí ya entraban este algunos juicios muy claros con respecto a ciertos contenidos sin embargo había contenidos que podían irse un poco por la libre y, y eso era maravilloso porque ellos habían encontrado el modo de, de sacarle la vuelta y, y los periódicos fueron un medio para eso porque los periódicos no tenían que pasar por un imprimatur tan eh, esa por ese, ese ese ojo que los juzgara como los libros podían pasar un poco más libremente y, y por eso fue el medio privilegiado durante el siglo XVIII para tantos contenidos no solo de ciencias sino contenidos de ideas liberales que fueron a la postre las que llevaron toda la toda la fuerza digamos ideológica de los movimientos de liberación en toda América. Fue nada más comenzar. Exacto. Además, estaba, estaban tratando de hacer los periodistas americanos, sobre todo los periodistas científicos americanos, estaban tratando de hacer un contrapeso con los científicos europeos, que ya para el siglo XVIII eh, es un poco con los niños chiquitos como cuando pierden su encanto. Ya no creen en, en sí, los Reyes Magos. Europa ya había perdido el encanto con respecto a América. América ya no era encantadora. Ya tenía mucha política. Y, y tenía muchos problemas, y alguno de ellos era que le habían encasquetado que de América había pasado una peste terrible, este, de la sífilis, lo que le llamaban el, el mal serpentino, y dijeron, claro, eso viene de, de, de América. Y sin embargo hay gente que dice, no, vino de y, Europa. Y el conde de Buffon, por <laughs> ejemplo, fue uno, un, un gran este, científico eh, eh, europeo, que muy, muy este, escuchado en Europa con muchas publicaciones, digamos, de un altísimo rating, era de los que decían, no, América es, este, es terrible. De Pau también fue otro que, que le daba muy mal cartel a América. Y algunos escritores, en este, ya, tam, ya entrando en el 18, tenemos en concreto a, a Antonio Alzate. Antonio Alzate se cartea directamente con Bufón. E incluso no cambia solo, sol, no solo la manera en cómo mostrar, digamos, la ciencia al público, que lo hace y lo hace de una manera espectacular, sino cómo cambiar la manera de abordar la ciencia. Y en alguna de las cartas le dice, ¿por qué no viene y lo ve aquí? Ajá, ajá. Y empieza a cambiar hasta el método científico. Es primero toco, primero reviso, primero checo y después veo y juzgo. Pero lo checo, los hechos los vengo y los checo. Sí. ¿Cómo puede? Y le escribe a Liné. Está entrando en el siglo XVIII todo el sistema Liniano. Y, y él dice: caray, ¿cómo puede el señor Liné medir al mundo desde su escritorio? Era una lógica aplastante. Claro. Cambia totalmente la manera hasta de ver la ciencia y de hacer la ciencia. Que ya se había dejado venir un poco con toda esta cuestión experimental de la ciencia, uh -huh. de probarlo en los hechos, no en los argumentos, en los hechos, no en los dichos. Vamos, vamos a, a, a centrarnos un poquito en el tema, porque uno quiere correr para todos sí. lados, para todos no, los caminos sí, que se encuentran. Exacto, sí. Estamos como hablando un poquito de la divulgación de la ciencia en México, de su historia. Uh -huh. Llegamos al siglo XVIII, esto, ¿qué, qué, qué está, está el boom científico en Europa, y aquí en México, se, ¿qué se hace para que la gente se entere de lo que se está descubriendo? Se empiezan a… Desde, a tenemos esta una imagen muy ajá, interesante, ajá, 1722, con Castorena y Urzúa, en un periódico, con una notita muy pequeña sobre un cometa también, que uh -huh. están observando en, en Puebla, y este… Y, y hay huecos grandes, claro, en la historia en ese momento, porque se mezcla con muchas cuestiones políticas y económicas, que, que obviamente restringen cualquier cuestión que tiene que ver con comunicación. Pero vemos hacia 1768, mil, mil este, es cuando aparece la primera publicación de, de Alzate, que no es trivial que haya sido 1768, acababan de expulsar en 1767 a los jesuitas. Oh. y habían cerrado una gran cantidad de colegios y de, de, de instituciones educativas que eran de las que abrevaron por cierto muchos de los de los que fueron luego nuestros héroes de independencia y fue cuando expulsan a los jesuitas y empieza a, a moverse más todo ese engranaje hacia una apertura Hacia, claro. hacia el conocimiento, hacia la libertad, hacia una economía distinta, eh, a cambiar totalmente. Y 1768 es el, la primera publicación que hay de, de divulgación de, de, de Alzate y, mil, y 1772 es una publicación de medicina de, de este Bartolache. Okay. Alzate cómo hizo público su, su, su conocimiento. También eran diarios, también Ajá. eran gacetas. Esas eran sin costo. Las de Bartolache sí tenían costo y costaban medio real. Que por cierto, eso tiene que ver un poco con el teatro. A lo mejor sesgadamente, pero con el teatro al fin. Marca muy claro que el precio es medio real. Y para poder más o menos eh, aquilatar, ¿qué tanto era medio real? era mucho, era poco. La gente lo compraba, no lo compraba. Un poco como tratar de ver con las diversiones en la época. ¿Cuánto te cuesta el cine? Claro. ¿Cuánto te puede costar una revista? Uh -huh. ¿Qué prefieres entonces? Comprar una, una revista y qué revista, ¿no? Vas a comprar este, ¿cómo ves? O, o mejor te lo gastas en un taco. <laughs> entonces e ese tipo de decisiones de cómo utilizar el dinero. Medio Real te costaba un lugar eh, muy, eh, digamos, el mejor lugar en los corrales, en, los, donde había obras donde de teatro, comedias, de teatro exacto, donde se presentaban las obras de teatro, las comedias en, en los en, en la nueva españa. Entonces claro, no era tan barato medio no real. No era tan barato medio real, exacto. Entonces la decisión era un poco complicada. ¿Qué? Porque la idea de, de, de los precios en teatro era pues que la gente bien la gente nice de la época no se mezclara con el vulgo, ¿no? No, no te fueran a pasar más tenías. Sin embargo, había los, los, los espacios, tenías. como en todas partes, Ajá. que estabas de pie allí hasta. Más el, lejos o más arriba. Ya. Más arriba y hasta el final, porque eras de lo que apenas medio podías pagar algo, ¿no? Pero era una. era este, Pero fue un medio muy interesante de comunicación, porque si bien es cierto que mucha gente no sabía leer y escribir, eso, eso es claramente hasta el siglo XIX muy entra muy entrado incluso en no el veinte como para cualquiera no pero pero la cuestión era que existía lo que le llamaba la lectura en grupo ah. o, o de, de corro que le decían también que era que alguien que sabía que a otra persona sabía leer iba y le llevaba el documento y lo leía en la plaza o lo leía en la tienda o lo leía con algún compadre y, y, y se enteraban se, y, y se enteraban todos se iba sabiendo y se iba sabiendo y cambiaba la mentalidad de la gente claro sí oye pero pero bueno el pensamiento lógico no este empieza a tener repercusiones en todas partes claro sí y alguien dice bueno a lo mejor este señor que dice que es rey no lo puso este, este Dios no entonces por qué lo tenemos que obedecer mejor vamos a poner uno que nos convenga porque este señor no sabe administrar y estamos cansados de cargar a toda su familia y de que tengan un avión no este entonces no y cambia la, la política del mundo Empieza a cambiar. Y, y, y empieza un poco. a cambiar aquí pero también los giros en América. De, de tuerca, en la historia Ajá. a veces son muy lentos. De hecho, tan lentos que todavía hasta entrado el 19 tuvimos monarcas en, en, bueno, sí. en México. Entonces, esa es otra historia. Pero, pero bueno, aquí va eh, más pero despacito, dado, pero eh, se crean ondas que llegan. Exacto. Sí, y se crean ondas que llegan, eh, por ejemplo, con la con la cuestión del, del palacio de minería con la escuela este de, de minería eso que otro, se hizo, también. es otra mentalidad los ingenieros. y es cuando surgen los ingenieros, exacto. Es otra manera también de acercarse al conocimiento científico okay. y conectarlo con las cuestiones prácticas. O sea, de, de, alzate para, para ¿cuándo volvió a haber otro otro? Movimiento 1799 muere, muere Alzate, un ah. poquito antes muere Bartolache. Después de las de toda, digamos, el hecatombe de un poquito previo y luego durante toda la todo, independencia. Que si, las guerras siempre detienen este, mucho. Sí, claro. Sí, es, es, son cambios drásticos a nivel político, a nivel económico. Sin embargo, hay algunos periodiquitos sí. que manejan información, sobre todo médico, por enfermedades. Para difundir algunas cuestiones de, de cómo tratar ciertas enfermedades y la higiene. La, la introducción de la higiene es, es una cuestión maravillosa. No ahí. se tenía ese concepto se empieza a introducir a finales del 18 y se va consolidando en el 19. Esta esta este correlación que había entre higiene e enfermedad se empieza a hacer público sí. y no solo se empieza a hacer público para que la gente tomara conciencia así nada más y si lo querías lo tomabas y si no no. Hasta los propios gobiernos de, ya de los últimos virreyes lo toman en sus en sus en sus leyes. Entonces tú ya no podías tirar en la calle así nada más este la basinica, eh, eh, porque te llevaban preso o te multaban. Ya estaba prohibido. No podías tampoco tener un rastro así nada más y tener, matar animales así nada más y, en la calle y tirar allí este las, las vísceras, claro, porque era una cuestión de higiene. Se empiezan a regular un montón de aspectos higiénicos ya a nivel incluso legal que se consolidan después de la independencia. Y mucho de eso aparece en documentitos, en periodiquitos, hasta en notitas muy pequeñas en algunos este gacetas. Llega el momento en que el gobierno toma la divulgación de la ciencia. De alguna forma sí, con algunas gacetas oficiales. En algunas gacetas oficiales introduce información muy este, digamos, muy básica ahora nosotros podríamos decir que era como un poco este de, de kindergarten pero era como una información importante sobre todo para la cuestión de, de evitar la propagación de, de plagas por ejemplo o de o de estas este, enfermedades de epidemias y lo empieza a hacer en algunos documentos sí este y en algunos documentos también que están vinculados con la educación que ya se sistematiza más, más formalmente en el siglo XIX. Y, y deja de ser como un hobby de, de personas ilustradas. Esa es, también es otra cuestión interesante. Bartolache es el primero que, que forzosamente es un segla, es un seglar que tiene que corretear la chuleta, tiene que cobrar un sueldo, tiene Ajá. que vivir de alguna manera, porque hasta el SAT encontramos a, a básicamente eclesiásticos que tienen su vida personal resuelta, entonces no hay man tienen, digamos, este, lo básico ya resuelto, no tienen que necesidad de un sueldo. Pero des, ya ha entrado el 19, empezamos a encontrar algunos personajes que ya trabajan un poco para eso. Para la prensa en general, por ejemplo, Paino, Manuel Paino, ¿Qué, tiene qué, algunos qué artículos, Manuel Paino tiene artículos de divulgación. ¿Qué, qué época es? 19, siglo 19 riva palacio también tienes algunos artículos de divulgación uh -huh, uh -huh. ya en el siglo xix uh -huh. y, y ya este, encontramos a algunos autores eh, muy interesantes en el siglo xix incluso con trabajos muy muy acendrados y muy arraigados sobre divulgación y orientados a la niñez y a los obreros como josé joaquín arriaga que hace toda una colección sobre la ciencia recreativa la ciencia recreativa para los niños y para los obreros. Oh. Y va con una connotación, claro, eminentemente educativa, como la tenían desde el principio, desde dos siglos antes, tres siglos antes, y como la sigue teniendo ahora en muchos, todavía en muchas esferas. Esta connotación de que la divulgación eh, o alguna de sus, de sus misiones primarias es educar. Y lo, y lo hace de una manera magnífica. Salen. De, de hecho luego de que se publican periódicos se compilan varios varios este, tomos de, de todos sus sus, sus eh, artículos de divulgación científica y hay, y hay autores que no lo hacen solo en México sino autores como Jesús Díaz de León que lo hacen aguascalientes uh -huh. y saca algunas publicaciones muy interesantes que se llama eh, hay una que se llama El Instructor en la que anota desde asuntos básicos también volvemos otra vez la higiene, es un tema muy recurrente, las cuestiones de medicina en general y cuestiones de agricultura, algunos asuntos de, de, de minería y, y se meten cuestiones como muy prácticas para que la gente empiece a asimilar el conocimiento científico. La pérdida de fuerza de la iglesia en México con Juárez. Tendrá que haberse visto reflejada en un impulso hacia el pensamiento este, científico, ¿no? Digamos la, la secularización del conocimiento científico ya estaba de alguna manera sembrada. Ya no no era una eh, no era ajeno, por ejemplo, a los jesuitas que que ellos tenían valoraban el conocimiento científico eh, por sí mismo. Y, y le daban una, un, un valor este, in, altísimo uh -huh. no por nada tenemos se tiene en Puebla la biblioteca palafoxiana uh -huh. que, que es una maravilla y que tenía documentos no solo este, religiosos tenía una gran cantidad de documentos filosóficos y una gran cantidad de documentos científicos de la época pero bueno es que es que en Europa estaba toda esta, esta la, la ilustración etcétera y se, la, la ciencia se empieza a volver cada vez más profunda y más difícil de entender. Había una época en que una persona con algo de cultura agarraba y decía, oh, claro, sí, ahí está la estrella fulana, por lo tanto XX. Pero después ya no. De hecho, y ya la, se necesitó al divulgador. De hecho, en la época medieval los, los físicos eran todo. El físico sabía de físico, sabía de química, sabía de matemáticas. Como naturalistas, en los, casi, exacto. sí, así les decía. Y, y, en, y en el palacio llamaban al físico, que era el médico. Uh -huh. y, y no había una separación gigantesca eh, entre muchas áreas del conocimiento científico. Entre el siglo XVI y ya, ya más... Mmm, eh, puntualmente 17 uh, hacia el 20, se hacen ya las separaciones entre, entre los biólogos, los físicos, los este, Astronom los astrónomos. Se empieza a hacer una separación ya muy clara con, con cada, cada ciencia, e incluso dentro de la medicina, las especialidades también dentro de la medicina. Los, los cardiólogos, los los este, los oculistas, los este. Todos. Los huesólogos. Sí, los ortopedistas, <laughs> los dentistas. Claro, sí, sí, sí. Empieza a haber toda una división de ese tipo, de, de todo el conocimiento Ya no era un científico. doctor que te curaba de no. todo, ya querías alguien que te viera Exacto. exactamente tu osteoporosis, yo qué sé. Exacto, sí. <laughs> a ver, vamos a volver a... a, a... Ya en finalizando centrarnos. el siglo XIX, Ajá. tenemos entonces estos autores que, que están teniendo eh, esta intención de acercar este conocimiento al público a través del periódico, con, con notitas y con algunos artimañas incluso de este tipo literario. Y, y ya en el diez, en principios del 20 encontramos, por ejemplo, en periódicos de Oaxaca, hasta algunas sobritas pequeñas vinculadas al, al cometa Halley que se vio en 1910. Regresó el Halley. Regresó el Halley. Y en 1910. Han de haber dicho que fue el causante de la revolución. Seguramente. Pero se tienen unas notas muy interesantes sobre, sobre ciencia y sobre esa manera en la que ellos tratan de... De acercarla al público con, con metáforas sencillas, con contenidos muy prácticos, muy simplistas. ¿A qué público estaba dirigido esto? Porque ya en esta época estaba la la, la este preparatoria nacional. Ah, claro, sí. Eh, hay una. Aquí es donde empezamos a ver ya un parteaguas entre los diferentes tipos de, de, de publicaciones. Ajá. Esa 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 pregunta es muy interesante. Porque en un momento dado todavía a mediados del siglo XIX se tenía como, como una, un mismo tipo de publicación y la usaban igual los, los más letrados que, que el público. Uh -huh. Ya hacia finales del XIX y, y ya concretamente ya en el XX se empiezan a tener publicaciones ya especializadas ya tenemos publicaciones especializadas de médicos, publicaciones especializadas de ingeniería, publicaciones especializadas de ciertas de ciertos contenidos científicos uh -huh, y uh -huh, técnicos uh -huh. y publicaciones más light para cualquier otro tipo de público. E incluso hay algunas publicaciones hasta para señoritas. Que, que tiene que ser como, como que otro público. Uh -huh. Lo ven como otro público distinto. Luego, entonces, necesita como que otro tipo de contenido y otro tipo de tratamiento. Pero es curioso que encontramos, por ejemplo, para esas fechas. Aquí traigo un libro muy interesante, este que está aquí abajo. El este, rojo. Tengo, tengo que decir que es la, la primera invitada que trae su propia escenografía. Ah, es que sus libros de <laughs> Trabulce son maravillosos. Encontramos, por ejemplo, en este. Okay. Este libro es una… es un este libro que se publica… Pero, pero lo tendrías que mostrar a la cámara para que se vea el detalle de la… Aquí está. A ver, los, los, mira, aquí enfrente. Aquí enfrente, a esta cámara. La ciencia popular de José Echegaray. ¿Dónde conseguiste este libro? Te costó 150. Así es. José Echegaray fue el primer premio Nobel en lengua española, es español. Pero lo que es interesante, habla aquí, dice, artículos de, de vulgarización científica. Sí. Vulgarizar no quiere decir que lo vas a decir con malas palabras. No, ¿qué, qué quiere decir? Porque es, este término regresa es para, y regresa. Para el vulgo, para los que no son expertos, para los que no son científicos, para la persona de a pie, uh -huh. en la calle. Uh -huh. Entonces, es para, para cualquier persona que no tiene conocimientos Pero especializados. Te voy a, te voy a sostener tu micro. Y, y tiene, este libro en particular, es una maravilla, porque si bien se publicó, se editó en Madrid, se hizo para distribuirse solo en México, según aquí se explica en la nota, y lo, lo distribuye la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. Saca un tiraje de mil... Es mucho. Para, para regalarlo. Y trae artículos de divulgación que escribe este premio Nobel en lengua española. Y, y, y habla de una con cantidad de cosas maravillosas sobre la electricidad, sobre algunas cosas que empezaba a, a verse ya sobre el petróleo, sobre la luz, sobre la astronomía. Uh -huh. Y este libro se, se regalaba y se usó en algunas escuelas. Que también es la otra manera en la que se sigue usando la divulgación de la ciencia muy vinculada con la con las con la educación. El frío. Aquí hace todas las eh, plantea todas las digamos investigaciones que había en ese momento sobre, sobre el frío. Nos puedes leer un pedacito para darnos una idea de, del lenguaje que se usaba, ¿Cómo, cómo se refería al público. En el, el frío. En el artículo precedente traté de explicar lo que era el calor según la hipótesis moderna de la física y la ley del contraste, aquella ley que en el fondo es la ley hegeliana. Por lo cual todo cuanto es, es llama así a su contrario me obliga a tratar en el presente artículo de lo que el común sentir opone al calor como contrario suyo, lo cual significa que anticipados los tiempos voy a disertar sobre el frío en pleno mes de agosto. ¿Por qué él, él publica estos artículos también inicialmente en periódicos? Sí. Esto está destinado a un público que está también acostumbrado no solo a leer este tipo de, public, de, de literatura, sino la, lo que eran la literatura por entregas las novelas por entrega, los cuentitos, las poesías que eran parte integral de todos los diarios del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y vamos con el momento. Exacto. De decía, está lloviendo mucho, pues vamos a hablar vamos del agua. Vamos a hablar del agua, exacto. Vamos a hablar entonces del calor, y luego vamos a hablar del frío, y luego vamos a hablar de, de alguna cuestión en especial que se hubiera visto, que sobre todo en el siglo XX, principios del XX, había una cantidad bárbara de, de, de nuevos inventos. Ok, L Livia, te tengo que decir algo. Que ya se acabó el tiempo. Es, es que <laughs> hemos tenido unos invitados geniales porque saben muchísimo de su tema y es muy poquito tiempo. Nos sí. quedan 10 minutos. Muy bien. Vamos a, a ver. Eh, a finales del siglo XIX, principios del XX, uh -huh. se crea la SEP y se crea poquito uh -huh. después la UNAM. Bueno, no era la UNAM todavía. Bueno, la Universidad Nacional. Sí. Se vuelve a abrir. ¿Qué sí. pasa con la divulgación con esas dos grandes instituciones? Bueno, una de las cuestiones muy interesantes que pasa con respecto al conocimiento en general, no solo este científico, sino, sino todo el conocimiento. Es después de que se arregla también, tenemos la revolución. Sí, sí, sí. Todo la revolución este frena todo, la UNAM creo que se cierra. Y un se tiempo. van reacomodando las cosas y surge la red de bibliotecas y, una, y un programa muy ambicioso para llevar eh, todo lo que es el conocimiento que consideran básico a toda esta red de bibliotecas, que es algo que se sigue conservando que de hecho es algo que te, se tiene que alimentar nuevamente porque hay muchas bibliotecas ya muy abandonadas. Uh -huh. y, y se hacen las bibliotecas y se, pro, se les provee también de una cantidad de, de libros sobre contenidos generales y en, de cultura general, de sí. literatura general y cultura científica también. Para poderla llevar a todas esas bibliotecas. Es interesante que el gobierno invierte dinero para llevar el conocimiento al pueblo. Exacto. ¿no? A través de publicaciones muy económicas y a través de esta red de bibliotecas, de la cual se tiene todavía un, una, todavía un respaldo muy grande. Lo que ha pasado es que se le ha perdido un poco el, el respaldo. Uno va y las visita y encuentra que están pues un poco abandonadas y está cambiando el, los tiempos, o sea, cada vez va a haber menos libros de papel. Exacto. ¿no? La gente no tiene que ir a, a la biblioteca, este, San Exacto. Google te soluciona la vida. Sin embargo, hay algunos programas como los que empezó a, a impulsar hace algunos años el ILCE, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que fue la de poder eh, llevar un montón de, de, de estos libros Ajá. a formato digital y subirlos a la red. Bueno, a ver, dame la mano. Vamos a dar, no, todavía no, no me, no me saludes. <laughs> Vamos a dar un brinco cuántico así en el tiempo, ¿no? Llévanos al futuro. ¿Qué, qué, ¿Cómo es que surge la Dirección General de Divulgación de la Ciencia? Ah, ese fue una, un maravilloso este <laughs> acierto. Empezó como un programa nada más. El, el programa un universitario de, de comunicación, experimental de comunicación de la, de la ciencia, es experimental, nada más con una oficina sencillita y, y, lo, y lo propone el doctor Luis Estrada. ¿En qué época físico. más o menos? Estamos hablando de finales de los, de principios, mediados de los 70. Ahí empieza. Ahí empieza esta idea, como un programa apenas, nada más, como una pequeña oficina, nada más. Eh, a raíz de ver que esto empieza así a, como a fructificar, a consolidarse… Era necesario. Entonces, entonces se, se convierte ya en un centro, ya es el, el Centro Universitario de Comunicación de la, de la Ciencia, el CUC. Y, y surge luego la idea de poder cambiar, no solamente llegar a, a la gente… Eh, a través de publicaciones o del radio de la televisión que ya se empezaba a hacer someramente de sino a través de un museo y, y es, es cuando cambia cuando surge después Universum el Museo de Ciencias Universum. Donde hay mucho teatro. Donde hay mucho teatro, sí, exactamente. Que es un es un gran museo. Durante es, mucho tiempo fue el museo más grande de ciencia que existió. Es un museo hermoso. Es un museo hermoso. Lo complicado de estos museos en particular es que el, el conocimiento que tienen cambia mucho. Entonces, poder eh, armar este, ¿Qué es lo que pasa también con el teatro en un momento dado, poder armar contenidos que puedan ajustarse de manera eh, que no lo tenga que cambiar de aquí a un mes, sino que pueda tener no sé un tiempo de vida de al menos un par de años es complicado elegir desde el contenido hasta elegir el tipo de discurso oh, sí. para que ese tipo de ese ese producto siga siendo vigente siga aportando algo interesante al público. También de esto podríamos hablar mucho, el Muchísimo. discurso, cómo presentárselo al público. Sí. Es que la gente no sabe, pero los, los museos son caros. Sí. O sea, hacer un museo es muy caro, generar una nueva exposición es muy caro. Entonces, tampoco es trivial de estar generando. Pero ir al no museo es no fácil. es tan caro. Si uno saca las no. cuentas, ¿cuánto te cuesta ir al no, cine No, para la gente no. ¿Cuánto te cuesta no ir cuesta. a un este, a un baile? ¿Cuánto oh. te cuesta ir a, a ver a un grupo al teatro? Si tú juntas un poco de dinero cada mes, por lo menos cada dos meses puedes ir a ver este... Sí, tú puedes al, ir, al, el público al puede museo, ir, pero para el museo claro. existir es caro. porque tienes que tener muchos empleados, tienes que tener empleados muy especializados y generar una nueva exposición es, es caro. Pero por eso estos programas tratan de mantener esta relación, tanto con los que les proveen esos contenidos, como con las vías de administración para hacerlos posibles. Bueno, ya se está terminando el tiempo. Oh, oh, estábamos platicando muy a gusto. Sí. este Como ven, hay mucho, mucho de qué hablar. Eh, pues bueno, vamos a cerrar el programa haciéndoles la sí, invitación gracias. de que vayan a, a Universo, a este museo maravilloso que está en constante renovación, que estamos sí. luchando para que la gente regrese y encuentre cosas nuevas, es, para que sea un museo vivo, no nada más va si están las cosas ahí puestas. Hay conferencias, hay talleres, claro. hay cursos. Pues bueno. Amigos, por favor visiten la página de Universum, se van a sorprender de todo lo que tenemos para ustedes. Y también hay mucho teatro. www.universum.unam.mx y pues despido a la Muchísimas futura gracias. doctora y mi querida amiga Lidia Barajas. Gracias. Gracias.